Rockstar Games es una empresa muy pionera en el concepto de los juegos y la polémica. Aparte de ser un estudio muy popular que trajo los grandes clásicos que han revolucionado el género como fue Los Grandes Auto e incluso el Red Dead Redemption, también tenía otros juegos de nicho poco conocidillos como el Paygotan Racing y algunos juegos de tenis. Que directamente en mi teoría era que se compraban esas IPs de juegos para hacerlas ellos y luego meterlos en sus juegos de, de Grand Theft Auto o de Red Dead Redemption. Así, esa es mi idea. Actualmente esta empresa, pues ya veis cómo está tirando, para el mal camino, todas las cosas que están haciendo mal. Pero bueno, hubo una época en que esta empresa gamberra traía grandes juegos. Aparte de los mencionados Grand Theft y Red Dead Redemption. También trajo algunos clásicos como por ejemplo Bully o la grandísima adaptación de la película The Warriors, en los cuales ellos eran muy fans, y también nos trajeron una saga bastante polémica, que fue la saga de Manhunt, en la cual hablaremos en este vídeo del primer juego, y el segundo algún día más adelante lo haremos, ya que tuvo mucha amiga y polémica este segundo juego, incluso llegando a tales grados de que es uno de los juegos más raros y difíciles de encontrar del catálogo. De Rockstar, tanto para PC, olvidaros de encontrarlo. El de PlayStation 2 y el de PSP. Os van a pedir un pastizal casi demencial. en tiendas como eBay. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a hablar. del primer juego, Manhunt. En este caso, Manhunt nos sitúa en una especie de ciudad llamada Carcer City, en el cual encarnaremos a James Earl Cash, un preso condenado a muerte, que se libra de la pena capital. Ya que un estrambótico productor y director de cine ha, le ha metido dentro de, una, de esa ciudad llena toda de maníacos, depredadores sexuales y enfermos, con el objetivo de hacer una especie como de snap movie definitiva. Y aquí es, empieza más o menos la premisa del juego. En este caso, Manhunt se aleja mucho del concepto de los grandes Auto, o de los juegos anteriores. Y en este caso, en vez de ponernos un juego de acción desenfrenada o de un mundo abierto, nos encontramos directamente con un juego de función de sigilo. Es un juego en el que el objetivo como tal del mismo es el sigilo y el subterfugio. Y el hacer ejecuciones a, a sus enemigos sin encontrárselos. Ant cara a cara quiero decir. Para empezar el juego vamos a hablar un poco de visualmente. Visualmente el juego luce muy bien para la época. Es un juego con el motor muy parecido a los tiros de Grande Auto. ese rollo pseudo cartunesco que tenían los primeros GTA, alejanos un poco del hiperrealismo que emanaban los, los juegos siguientes. Y visualmente pues luce muy bien. Unos diseños bastante sórdidos, enfermizos, muy perturbadores, sobre todo la, tanto de las bandas como del personaje de James Elcash. Por otra parte nos encontramos también... Eh, una serie de cosas que no molan tanto, como por ejemplo eh, visualmente, pues es demasiado oscuro en algunos momentos, hay situaciones en las que los mapas no son tan bien planeados como tal, y tiene una serie de fallidos en la jugabilidad que son cuestionables. Pero bueno, eso no mancha lo grande que es este juego. Para empezar, vamos a entrar en lo gordo del mismo, el gameplay. Para empezar, el juego de gameplay, como dije antes, es un juego que funciona a base de sigilo. El personaje tiene que esconderse evitar ser detectado por los enemigos y evitar sobre todo las confrontaciones directas. Para ello el juego nos, nos presenta un sistema de combate basado en el sigilo, en el cual llevaremos tres tipos de armas. Unas armas que son destructibles de un solo uso, como pueden ser cristales o bolsas de plástico para matar a los enemigos. Armas medias, que son armas relativamente silenciosas, que son pequeñas armas en las cuales tanto puedes utilizarlas como armas de combate y en algunos momentos de secciones del juego, Tienes que utilizarlas para eh, abrir puertas o forzar cerraduras, como por ejemplo el cuchillo o la ganzúa. Y luego armas pesadas que se pueden encontrar en las cuales hacen muchísimo daño, generan unas muertes más bestias, pero hacen mucho ruido. Y por supuesto también algún tipo, algunas cuantas armas de fuego, que son las que se pueden encontrar, que son muy pocas y tienen sus pegas. Para empezar, menos las armas de fuego tienen una imprecisión increíble. Son armas bastante malas están mal enfocadas, tienen un retroceso repugnante y algunas armas se hacen cosquillas, como por ejemplo la pistola de clavos. Evidentemente eso está hecho apuesta para que no te conviertas directamente en un John McClane de la vida y son armas meramente puntuales para situaciones concretas, que es lo que busca el juego, porque al fin de cuentas la, la temática del juego es directamente matar por la espalda a los enemigos. Así funciona el juego. Lo más mmm, polémico que tuvo el videojuego. Fueron lo de las ejecuciones. En este juego tienes tres formas de matar a los enemigos con cada arma. Tienes una, una versión blanca, que es una muerte un poco más light. Una segunda, moderada, que es una muerte un poco más bestia. Y la tercera, que ya es un poco el, el nivel ya extremo de violencia. Hay, por eso quiero decirlo: hay variedad de armas, ejecuciones, en las cuales, a fin de cuentas, luego lo que repercute al final son los puntos finales, que te dan por las escenas y eso simplemente sirve para desbloquear pequeños contenidos adicionales pero vamos no afecta como tal en la jugabilidad ni en la trama ni nada puedes ir perfectamente matando enemigos de una sola forma y ya está pero bueno esa es, eso sería la temática del juego pensarías que es un poco repetitivo o monótono en algunos momentos sí pero eh, los chicos de Roxas se dieron cuenta de que la mecánica puede ser un poco monótona y lo que hacen directamente es coger el juego y metete en algunas misiones que son, damos, lo peor que pueden haber creado en ese sentido. Misiones de escolta. Sí, en, hay fases en las que estás con misiones de puta escolta. Y, Dios mío, qué horribles son. Odio las misiones de escolta. Son las misiones más idiotas y más ridículas de cualquier videojuego. Es el nivel de desesperación de desarrollos. Como iba diciendo también, otra pega que veo el juego, que eso quería destacarlo, es Laia. La IA tiene un problema muy serio. Hay enemigos que directamente, al momento, te ven a un millón de kilómetros de distancia y van a por ti, y llaman a todo el mundo, van a por ti, o directamente son tan idiotas que no saben ver una sombra. Porque sí, si queréis más o menos, entre comillas, pasaos al juego fácilmente, hay un truco muy simple. Coges al personaje, golpeáis una pared, os escondéis en una esquina, y que vengan los enemigos, tú no, 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 y los matáis. Así os hacéis el juego en un periquete, salvo los momentos puntuales de los enemigos y algunas secuencias. Pero el juego es así de fácil de romper No tiene nada más de, de destacar Puedes hacerlo de esa forma Y el juego te lo haces fácilmente Evidentemente luego hay otras secciones de enemigos Como por ejemplo la mítica fase de la grúa Que es horrorosa Pero verdaderamente horrorosa Y algunos inventos de los enemigos Con los tiroteos en las partes finales Que es eh, en los cuales no sé si está hecho a posta Con, un, con el que la IA Al mínimo soplido Cambio de, de aire te detecta o que directamente querían hacer que el juego no fuese tan fácil al último momento, no lo sé. Ideas de Rockstar que funcionaban bien y otras no. Pero bueno, en eso en general no quiero decir que el juego lo, lo ensucie. Todo lo contrario, Manhunt es uno de los mejores juegos que puede tener Rockstar actualmente. Y es una verdadera lástima que esta IP esté tan olvidada. Ahora mismo la Rockstar que conocemos ya no es la de la de los cuando la fundaron los hermanos Hauser. Olvidados completamente. Porque además, como dije antes, el segundo juego que... Era mucho más violento, más bestia. Ni siquiera fue. Acabó tan censuradísimo. Que directamente. Es un juego difícil de encontrar. Y es más, como dije antes, es de los más caros. Pero el primero es muy fácil de conseguir. Incluso está en la tienda de, está en la tienda de Rockstar. Lo tienes hasta en Steam. O sea, es un juego que es muy fácil de encontrar el en Manhunt. Y a veces hay, hay. rebajas que está casi a 5 o 6 euros. Pero el segundo. no está. Ahí está lo raro de lo mismo. Así que fijaos la polémica, ¿cuál es? Que el, que el juego puedes encontrar fácilmente, pero el otro no. En conclusión, Manhunt es un juego que está muy bien. ¿Es un gran juego de Rockstar? Sí, es uno de los mejores juegos que tiene Rockstar. Es violento, es oscuro, es cruel, es polémico, es gamberro, como le gusta a esta empresa hacer juegos, o le gustaba, y que además, afortunadamente, es fácil de conseguir. Lo podéis tener tanto en Play 2, en sitios en sitio tirado, lo tenéis en PC, lo puedes encontrar muy fácilmente cosa que eso se cuela, ¿no? Y bueno, hasta aquí termina esta review. Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.